Aprende a cambiar un apagador sencillo Modus a uno Modus Pro de la línea Vitisiño. En este video te lo explicaremos, quédate a verlo. Vemos que enciende un foco con su apagador. Bajamos el interruptor, retiramos la placa de una ventana. También vamos a levantar lo que es el chasis donde se encuentra el apagador. Veamos qué cables le llegan, el cable rojo y el negro. ¿Cuál es la fase? Subimos el interruptor para verificar donde emita una luz o mande una luz este desarmador tipo pluma. Esa viene siendo la fase. Observen. Por lógica, el otro sería el retorno. En la posición abierta del apagador no debe de emitir luz. Si estuviera cerrado, sí emitiría. Entonces, el negro es la fase. Ya que verificamos, bajamos el interruptor. Ahora lo que vamos a hacer es quitar los cables de este apagador Modus tradicional. Ahora, este es el nuevo modelo de la marca Vitisiño Modus Pro. Ahora, ¿qué terminales tiene? Tiene el 1 y la L. El 1 va el rojo, que sea el retorno, y la L es la fase, o sea, hace el cable negro. Aflojamos los conductores y pasamos a conectar el apagador Modus Pro. Si tú vas a comprar tu apagador y vas a hacer un cambio y ya no tienes el Modus tradicional, ya vas a poder saber, vas a poder realizar las conexiones. Conectamos entonces el negro donde está la L, línea, y el rojo en el número 1. Observemos. Ahora fijamos el chasis. Atornillamos. Subimos el interruptor y comprobamos. Ha quedado el foco con el apagador Modus Pro. ¿Qué tal te pareció? Opina.